Buenas tardes para todos. Yo soy Paola Andrea Mejía, soy responsable de empleo y emprendimiento en Confama y hoy venimos a hablarles de un tema que nos apasiona y nos emociona en la caja, que es el emprendimiento cultural y creativo. Y todo lo que está pasando alrededor de ese emprendimiento ahora, en la crisis en la que estamos del COVID. Pero bueno, para empezar toda esta historia, tengo que contarles por qué Confama decide invertir de manera focalizada en el emprendimiento cultural. Hace más o menos 2-3 años empezamos a pensar dónde Confama era pertinente, dónde le generaba valor al ecosistema de emprendimiento cultural y creativo. Y así encontramos dos focos. Uno, el primero, fue el emprendimiento agro, que obviamente su importancia por la generación de empleo, por la formalización del trabajo y pues por la sostenibilidad de todos nosotros en el territorio. Y el segundo foco fue el emprendimiento cultural y creativo. ¿Y por qué? Bueno, lo pensamos porque para nosotros el sector creativo y cultural tiene una importancia gigante en la transformación de las realidades, en cómo hacer las cosas distintas, cómo educar, cómo generar procesos pedagógicos en la comunidad. Para nadie es un secreto que en las épocas más violentas de Medellín fue el sector creativo y cultural el que nos dio esa herramienta que nos permitiera sanar todos esos dolores, sanar esas grietas que fue dejando la violencia y las peleas y las dificultades en nuestros barrios. Ejemplo de eso, la Comuna 13, todos sabemos la dificultad y la violencia que vivió esta comuna, y fue la música, el aire, el arte, la danza, los grafitis, los grafiteros, los que le devolvieron la esperanza a ese territorio. Allá tenemos el Grafitour, tan conocido no solo en Medellín, sino en todo el mundo, que muestra el poder de la transformación que tiene el sector creativo y cultural, el poder del amor, el poder de sanar, el poder de hacer pedagogía. Entonces nosotros estamos convencidos que este sector es fundamental para que los territorios crezcan, para que los territorios sean más pacíficos, que haya más solidaridad entre todos los ciudadanos. Entonces ahí hay un valor fundamental en el sector creativo. Y por otro lado, también creemos que es un sector que además de generar empleo, es fundamental para la creación y consolidación de la clase media. Y ese trabajo por la clase media es fundamental para que cada vez tengamos más calidad, más bienestar, sobre todo más calidad de vida para los ciudadanos. Entonces desde Confama, de manera genuina, confiamos y creemos en ese sector y por eso fue tan importante en ese momento que nos sentamos a hacer ese análisis estratégico del emprendimiento de por qué meternos allí. Y en ese momento buscamos un aliado. Y quisimos invitar a la empresa reconocida por el emprendimiento y la innovación en nuestra ciudad, que es Ruta N, una empresa con reconocimiento y experiencia en el sector del emprendimiento. Entonces ahí decidimos hacer esa gran alianza para fortalecer el sector y es así como nace el Power. El Power, que es el poder de las ideas creativas. Esto no es ni otro idioma, ni un código. Realmente es el lenguaje de nuestros barrios, ese saborcito que nos da la cultura, que nos da la música, que nos da el graffiti, que nos da el arte, que nos da el teatro. Y así, lo bautizamos así, el Power, que significa el poder, que significa para nosotros y para los creadores, el poder de las ideas creativas. Hicimos esa alianza con el objetivo de fortalecer el emprendimiento cultural y creativo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un trabajo integral en todos los ámbitos del emprendimiento. Obviamente trabajamos en el componente estratégico de estas pequeñas empresas, transformando su visión en muchas ocasiones o dándole una dimensión mayor a eso que se están soñando los emprendedores. Recuerden que ellos viven de lo que les apasiona, entonces nosotros le damos ese toque o los acompañamos a dar ese toque estratégico y empresarial a sus negocios. Trabajamos como en todos los sectores del emprendimiento, el tema financiero, el tema administrativo, el tema comercial, pero nosotros también nos metemos en ese perfilamiento o ese desarrollo de su producto creativo. Para nosotros en Confama y en Ruta N y en esta alianza que tenemos del Power, no es suficiente hacer música, hay que querer hacer la mejor música en el sector en el que se está. Y por eso, en este programa, nosotros pues, hemos tenido la fortuna de contar con grandes exponentes de estos sectores, tanto de la música, como del teatro,
como del diseño, traerlos acá para que acompañen a nuestros emprendedores y vienen desde distintas partes del mundo. Y es así como hemos podido trabajar con más de 300 proyectos creativos, un número mucho mayor de creadores, y los hemos acompañado en este proceso con grandes exponentes. Nosotros, por el Power, han pasado las más importantes compañías de teatro de Medellín. Han pasado los grupos musicales también más talentosos de nuestra ciudad, diseñadores, chefs, han pasado grafiteros, han pasado, bueno, todos los sectores del emprendimiento cultural y creativo han estado con nosotros fortaleciéndose y creciendo. Esto ha sido un ejercicio muy apasionante porque trabajar con ellos es como trabajar con las raíces y la esencia de lo que somos como seres humanos. Se nota la pasión, el amor que le ponen a todo lo que hacen y para nosotros eso pues nos alimenta el alma. Y en ese orden de ideas logramos establecer con ellos no solo sus crecimiento, el crecimiento de sus organizaciones, de sus empresas, sino conexiones muy importantes a nivel nacional e internacional. A nivel nacional pues los hemos conectado con empresas, que es muy importante para el sector creativo y de eso vamos a hablar más adelante, conectarse con las grandes empresas. No solo porque es un mercado interesante para ellos, sino porque en esa alianza empresa del sector tradicional y la empresa del sector creativo se generan experiencias muy valiosas que vamos a conversar más adelante. Pero también en el ámbito internacional hemos podido ir con emprendedores del Power, por ejemplo, a Finpro, que es el mercado en Guadalajara, es el mercado de música para los profesionales. Hemos estado en Mapas, que es el mercado de artes performativas para América, para Atlántico del Sur, perdón. Hemos estado también en MASA, que es el mercado cultural más grande de África. Hemos estado en la Semana Internacional de la Música en Brasil. Todo hemos ido con distintos emprendedores de distintos sectores, más fuerte en temas de música y teatro, acompañarlos para que participen en las ruedas de negocio, para que participen en los escenarios académicos y muchos de ellos han logrado presentarse en estos escenarios, como es el caso de El Jeque con Club Peligrosos en Mapas, como es el caso de Explosión Negra en MASA en África. Entonces, estas conexiones pues no solo obviamente les han dado oportunidades de negocio, sino que también los conectan con realidades distintas a las que vivimos acá en la ciudad y el departamento, y eso les da un bagaje y una experticia para mejorar su producto artístico. Eso ha sido maravilloso. Pero ¿por qué hoy estamos hablando de esto? Y más que contarles el proceso y las metodologías que hacemos en emprendimiento en el Power, lo que queremos es mostrar cómo hoy este sector del emprendimiento cultural y creativo nos permite ver la realidad que estamos viviendo en el contexto de COVID de una manera distinta. Y es que cuando hablamos de emprendimiento cultural y creativo creemos que es algo muy lejano, pero no, es lo que está en la casa, es lo que nos está permitiendo hoy generar emociones y experiencias distintas a los que estamos cuidándonos en el hogar. ¿A través de qué? Pues a través de una serie, por ejemplo, a través de una película. ¿O quién en este momento ha podido hacer viajes maravillosos a través de la lectura? ¿O quién el pasado fin de semana, en el Día de la Madre, no dio un concierto virtual con un grupo musical de aquí o de cualquier parte del mundo, lo que nos permite la virtualidad? ¿O quién no ha demostrado su cariño y su afecto con todos estos emprendedores ahora, chefs, que están sacando las tortas, las galletas para demostrar el cariño, los regalitos especiales? ¿O quién no ha experimentado la terapia de pintar en esta época de confinamiento? ¿O muchos se han metido a estudiar fotografía, escritura creativa? Todo esto que el sector cultural nos está permitiendo sanar, ver esta realidad de una forma distinta, nos permite recordar, por ejemplo, a través de la música. ¿Quién no ha aumentado su playlist en esta época con música maravillosa? ¿O quién no ha comprado libros virtuales o a domicilio para poder salir de otra manera de la realidad? Y también
Este sector nos permite ver el futuro de una manera distinta, no solo recordar, vivir el presente, pero también pensar en un futuro más maravilloso y sobre todo en un futuro más solidario, porque la característica principal de este sector es la solidaridad, y lo vivimos nosotros en el Power, y ahí quiero mostrar algunos ejemplos. Pero sobre todo lo más interesante para nosotros en este momento, y que queremos que todas las personas veamos este sector con esta mirada, con esta visión, es de su poder en la transformación y en la posibilidad o en la capacidad que tiene crear nuevas realidades. Quiero contarles algunos ejemplos de emprendedores del Power que están transformando su visión y transformando realidades. El primer ejemplo que tengo es de Viviana. Viviana es la creadora de Huggers Island, que son los muñecos abrazadores. Ella lleva ya un rato con su emprendimiento, y ahora en la crisis, cuando empezó todo el tema del COVID y la cuarentena, decidió donar algunos de sus muñecos abrazadores y crear una gran carpa abrazadora para entregarle a los médicos, a los profesionales de la salud, un poco con ese mensaje de que, a pesar de que están en una tarea muy dura, pues se las agradecemos, y que hay muchas personas que queremos abrazarlos y mandarles este cariño a través de este muñeco. Pues obviamente los resultados fueron muy bonitos, pero eso generó que una farmacéutica, Sofía, tomara la decisión de lanzar una campaña con ella de entregar estos muñecos abrazadores a los jóvenes médicos que están empezando su carrera profesional en el marco del COVID. Y el mensaje que acompañaba ese muñeco era una carta diciendo que, pues, que ellos iban a estar ahí a lo largo de su carrera y querían empezar en este momento tan complejo del COVID, donde ellos están empezando su carrera. Pues los mensajes y los agradecimientos fueron maravillosos. Esos mensajes de cariño, de amor, en este momento son fundamentales. Y ese es un ejemplo muy lindo de Viviana, que es una emprendedora maravillosa, es una empresa social que busca conectar a las personas y que busca acompañar a esas personas que están en un momento de tristeza y vulnerabilidad a través de un abrazo, a través del símbolo del abrazo. Esa es una historia maravillosa. Otra es Anita Jiménez. Anita es una diseñadora de joyas, es la creadora de la empresa Taller Sin Borde, y Anita se dedicó en este momento a hacer unas piezas personalizadas para que podamos entregarle a un ser querido un mensaje. Es más o menos como un amuleto que simboliza la fortaleza del ser, volver a la esencia y fortalecer el ser en un momento de retos tan complejos como los que tenemos. Otro ejemplo muy interesante es Acción Impro, que es una compañía de artes escénicas que se especializa en improvisar y está acompañando empresas, por ejemplo, como Sura, a desarrollar programas pedagógicos para sus empleados. Hay otro ejemplo súper bonito en la Comuna 13, unos artistas que a través de su música y sus mensajes apoyaron la campaña de donación de alimentos para la Comuna 13. Ahí está Satélite, Sate, está La Fragua, está Radio Caliente, está Santi Clark. Están esos artistas que viven, apoyan y quieren a la Comuna 13, y pues están aportando su granito de arena en esta crisis. Pero igual tenemos a muchos artistas. Tenemos, por ejemplo, a Freddy Serna, que sigue pintando desde su casa en Pedregal, pintando esas comunas que tienen un valor estético tan, tan, tan significativo, y que Freddy es un articulador de las iniciativas de jóvenes de sus comunas, de esa comuna específicamente, artistas, teatreros, magos, escritores, y él se encarga de motivarlos e incentivar que sigan desarrollando sus creaciones en bien además de su comunidad. Pero también, por ejemplo, tenemos la dicha de tener a los músicos de La Pascasia reuniéndose de manera virtual, cada uno en su casa, conectándose a través de estas aplicaciones, y además siguen entregándole su música a esos muchos asistentes, esos muchos fans que vamos a La Pascasia en sus conciertos maravillosos, pero que los podemos disfrutar hoy desde la virtualidad. Y bueno, ¿cuántos no hemos disfrutado de los conciertos ahora en las plataformas de Instagram y demás? Entonces, estos emprendedores nos están mostrando que hay otra forma de hacer las cosas, que podemos pasar el tiempo libre en nuestro hogar aprendiendo a cocinar a través de una clase por YouTube de un chef, o que podemos pintar
Mucha gente ahorita está pintando mandalas y está aprendiendo a trabajar a través de sus manos y a hacer terapia a través de sus manos. Todos estos artistas lo que nos muestran es que hay otra manera de hacer las cosas, que siempre hay una manera de que la realidad sea como nosotros queremos, como nosotros nos la soñamos. Ese es el gran poder del arte, de la cultura, de la creatividad. Y por eso nuestra invitación hoy desde el Power y desde Confama es para que sigamos apoyando este sector que nos está permitiendo seguir conectado con nuestras emociones, seguir conectado con nuestros seres queridos, con nuestra esencia, con nuestras pasiones. Entonces, este sector específicamente no es ajeno a la realidad de desempleo, a la realidad que tenemos hoy entre oferta-demanda. Recordemos que los espectáculos públicos, conciertos, obras de teatro, todo esto está parado y pues seguramente va a ser el sector que más se va a demorar en reactivarse. Sin embargo, a través de estas acciones y de estas iniciativas que ellos nos demuestran todos los días, nos muestran su tenacidad y que están ahí para reinventarse y para seguir trabajando por una sociedad mejor. Nosotros, pues la invitación es a que las personas nos conectemos con ellos, los sigamos apoyando, compremos libros de las editoriales independientes, de las librerías independientes de Medellín, hagamos uso de esas plataformas que hoy, por ejemplo, están apoyando a los restaurantes que están cerrados. Hay una especial que es muy nueva, que se llama Sunrise, que está vendiendo bonos futuros para consumir en restaurantes. Pero así hay muchos artistas que están entregando a través de otras plataformas sus servicios y que nosotros, pues nuestra invitación es apoyémoslos. Ellos nos están permitiendo hoy disfrutar del espacio mientras nos cuidamos, apoyémoslos para que sigan ahí. Y también la invitación es a la empresa privada. Es muy poderoso cuando se junta una empresa del sector tradicional y crea nuevas experiencias con el sector creativo. Ahí salen cosas maravillosas. Cosas que no solo pueden generar unos espacios de reactivación para la empresa, sino también actividades de solidaridad para la comunidad. Y hoy, parte de lo que más necesitamos en este momento de crisis con el COVID y con la crisis económica es la solidaridad, despertar la solidaridad de todas las personas, de todas las empresas. Entonces, les hago una especial invitación a que cada que se lean un libro, escuchen una buena canción, disfruten de una buena comida, piensen en ese creador que está detrás de todo eso, lo que nos está entregando, lo que nos está permitiendo hacer y vivir, y pues apoyémoslos. Y a la empresa privada también, a la gran empresa también. Piensen en cómo conectarse más con este sector que tiene un poder inmenso de generación de nuevas realidades. El Power es uno de los, digamos, los programas que apoya el emprendimiento cultural. Ustedes pueden encontrar información de nuestros creadores o de los creadores del Power en la página www.elpower.co o también en la lista de música de todos los músicos que han pasado por el Power, que son músicos locales, no solo de Medellín, de Antioquia. Hay gente de Urabá talentosísima, los invitamos para que los escuchen. Pero creadores tenemos todos, todos conocemos a un cantante, un artista, un escritor, un chef, un diseñador, un pintor. Apoyémoslos para que sigan dándonos todo eso que nos dan y que además van a ser quienes más nos van a iluminar en esta creación de una nueva realidad después de toda esta crisis. Un abrazo para todos, gracias por invitarnos, gracias por invitar a Confama, al Power, a esta alianza maravillosa también que tenemos con Ruta N, y esperamos poder seguir contando historias maravillosas en estos escenarios. Gracias.